Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CEDECAP Guatemala, transmitiendo para ustedes desde Quetzaltenango. Mi nombre es Eric Mazariegos y les damos la bienvenida a todos de veras. Teníamos uno o dos martes sin... Uno. Uno, un martes, y miren, los extrañé un montón de veras. Y el día de hoy regresamos con el curso que teníamos pendiente, que es Pan Baguette. Ya vieron esas delicateces. Pero miren, un pan, el verdadero baguette, podría decir. Bueno, es dependiendo de dónde, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo hoy el pan baguette proveniente de Francia, ¿verdad? De Francia, eso. De Francia, y bueno, vamos a hacer el pan baguette. Sin embargo, les voy a dar algunos consejos, algunos tips para que usted en casa lo pueda hacer, no tenga problemas con color, no tenga problemas con suavidad. Vamos a dar algunos tips, ¿verdad? Entonces ya haríamos nuestro baguette tipo baguette, ¿verdad? No va a ser el verdadero baguette, pero el día de hoy vamos a estar haciendo el verdadero baguette acá y le voy a dar consejos para que usted pueda hacerlo en casa. Bienvenidos entonces. ¿Quiénes ya están y quiénes dicen presentes el día de hoy? Y bueno, primero darle la bienvenida ahí a don Rosendo detrás de cámaras y por ahí también auxiliándonos y estando ahí al todo, Homero Osorio. Homero, muy buenos días. Y bueno, también saludando a todos los compañeros, especialmente ahí un saludo para Cristian Moya allá en la tienda Express. Cualquier cosa... Ahí Cristian los atiende así amablemente, les da la bienvenida. Si ya llevan ustedes algún producto muy pesado, él viene, vamos, ustedes, así algo Hulk. Eso. No, definitivamente muchos saludos allá a Cristian. Bueno, ahí está él atendiendo a todos por ahí. Y bueno... ¿Quién ya está presente? ¿Quién dice presente? El día de hoy dice presente, quiero ver, Pamela Guzmán, Andrea Santa María, perdón, Claudia Carolina, buenos días, Cheo, dice, qué bueno verlo de vuelta. Bueno, yo también, de veras. Ana María Sánchez dice, muy buenos días, bendecidos días, Cheo, Eric, don Rosendo y Homero, se les extrañaba, dice, con una consulta. ¿Se puede hacer de forma directa la formulación sin hacer el polish? ¡Polish! Sí, se puede hacer directa. Y ahorita se los voy a decir. Sin embargo, vamos a hablar de eso. El polish, para qué sirve y todas sus ventajas. Pero sí, se puede hacer directo. Solo sume lo del polish más lo de la fórmula total. Unidos hacen 5 libras. Si quiere hacer mitad... mitad de lo del polish, mitad de lo de la otra formulación de la columna. Y bueno, listos. Sí se puede, animaría. Y vamos a hacerlo. Mitza Sarceña, también Vilma Brand, de Lupita SQ, dice, buenos días, chef, lista para aprender un poco más. Dios lo bendiga. Igualmente, bendiciones para todos ustedes. Mitza Sarceña, dice, se le extrañó, dice, sí, la verdad que sí. A ver, como hoy estamos haciendo... Ahí está Claudia, Carolina, ¿qué? ¿Emoji? De baguette. De baguette. Todos poniendo emoji de baguette. Vamos a ver cuántos estamos en la jugada del día de hoy. Ya estoy aquí, buenos días, dice Mecha Letona también, Melissa Varillas, Gladys Castillo. Bueno, hay 500,000. Betsy Mosa, Antonieta Varillas. Y todos ahí, dice Carlitos, ¿qué dice Carlitos Santos? Buenos días, saludos desde la panadería La Moderna, de San Felipe, Xecuyú, Totonicapán. Carlitos, sí, un buen amigo, exalumno de SDK, ¿verdad? Presente, dice Julieta de Colpetán. Buenos días, Dora Nájera, Emilio Balsar, Chogolán Brenda, saludos, chef, dice, bueno, perfecto. Y los emojis de baguette no aparecieron, pero bueno, listos. Y nos vamos a poner el día de hoy nuestra gabacha de molinos modernos, porque si no,
no es pan rico, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos ponemos la gabacha y vamos a empezar a pesar la formulación. ¿Saben qué? Hoy ni siquiera pesamos la fórmula porque son 4 ingredientes. Harina, agua, levadura y sal. 4 ingredientes, nada más, así de sencillo. Y por eso el día de hoy vamos a pesar nosotros los ingredientes en vivo. Dice Rosita Torres, lo extrañé el miércoles pasado. Sí, yo también los extrañé de veras. Tuve mi viaje a Sedecap Capital, allá con, estuve con los compañeros haciendo otras actividades, definitivamente, pero también los extrañé, ¿sí? Hola, ¿cómo está? Dice, chévere, ¿cómo está? Gusto saludarle de Panadería El Pan Diario, Juan José Chávez. ¡Eso! Vamos a ver, Faxi, miau. ¡Miau! Así, hola, hasta ahora los vuelvo a ver. Es un placer estar acá con ustedes. Muy, muy buenos días, Faxi. Vamos a ver. Dice Gladys Azurdia Rojas. Hola, Gladys. Buenos días y hermosos días desde Ciudad San Cristóbal, Misco. ¡Hala! Un fuerte abrazo a Ciudad San Cristóbal allá en Misco. A Gladys Azurdia. Bueno, ahí la madrecita de ella, en Rosendo. Eso, un fuerte abrazo entonces. Y bueno, vamos a ver quién más, quién más, quién más. A ver. Albi Tahua. Ahí está, Ale Castañeda. Muy bien, el emoji de Baguette. Jorge Quintanilla Enríquez, aquí desde Costa Rica, eso. Pura vida. Es pura vida, de veras, Escazú, ciudad de las brujas. No, pero todavía no estamos en octubre, entonces, tranquilo. Muy buenos días, Jorge. Díaz Calú, también Rosita Torres, Edith, eso. Y hay otros. Suseli Alemón, ahí también el emoji de Baguette, que es el día de hoy. Marilu Estrada, buenos días, muchas bendiciones. Clarita Flores, Violeta Cubur también manda ahí los emojis, chef, emojis de Baguette. Saludos desde Zumpango, Zumpango, la tierra de los barriletes, ahí es, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Barriletes? Ah, qué bueno, ya viene noviembre. No, ¿verdad? Todavía no. Bueno, saludos desde Villa Constitución, Santa Fe, Argentina. Oye, che, casi, es desde Argentina, muy bien. Sergio, no, no era Sergio, era Oscar Simbaro. Oscar, saludos. A Sergio RDS también, buenos días. Profe Eric dice, buenos días a todos. Y miren, muy buenos días, Luisa Fernanda de León, ahí manda sus emojis. Y buenos días a todos, y vamos a empezar, miren, vamos a empezar con la degustación, definitivamente, porque si no, se me enfría el panito. Y vámonos, ¿verdad? Podemos degustar este panito. Tal vez este lo vamos a dejar de último. Pero el que sí voy a degustar el día de hoy es esto. ¿Por qué? Porque acaba de salir del horno. Oiga. ¿No se oye? Ah, es aquí. Ahí está. Es, suena ese, ¿cómo sería? ¿Cómo crocante. ¿Cómo reconocer un buen baguette? ¿Cómo dice el chefcito? ¿Cómo puedes reconocer un buen baguette? Ese, un buen baguette con por su corteza. Por su corteza. De veras, de veras. Miren qué bonito suena. Bueno, vamos a degustar este. Buenísimo. ¿Qué le hemos echado? Hicimos es un pan baguette de ajo y perejil. Es un pesto, de verdad, medio pesto. ¿Qué es? Perejil. Picado, no lo van a meter al procesador porque si no se hace una pasta, tiene que ser picado. Ajo, unos 2-3 dientitos de ajo, dependiendo del tamaño.
Luego, a su baguette, por ejemplo, así como está este, miren ese alveolo. Esa es la característica. Miren, este es uno. Voy a ver si puedo ver otro. Este partido, donde hay partidos. Hay otro. Son el alvéolo, o sea, tiene que estar abierto, no tiene que estar cerrado como un francés normal. ¿Sí? No tiene que estar cerrado. Entonces, ya lo cortamos cuando ya está afuera, ¿verdad? Así como este, pudiera ahorita cortarlo. Le voy a echar un poco de esto que hice yo, que es aceite de oliva, perejil, ajo y un poco de sal. ¿Vean? Y un poquito de sal. ¿Sí? Vienen ustedes, se lo echan. Encima le echan un poquito de queso parmesano, que acá lo tengo. Lo compuse con un poco de albahaca y orégano. Me gusta mucho la albahaca y el orégano. Se lo echo y lo meto al horno. ¿Qué? 2-3 minutos para que caliente y voilà. Atacar este baguette de ajo con queso parmesano. Delicioso. Y nos vamos con la fórmula. Nuevo look, dicen. Que el chef tiene nuevo look. Ah, tengo nuevo look, dicen. Ah, ¿de veras? ¡Ay, sí! Es que estamos viendo ahí, pero creo que no. Ok, ay no, este no es. Vamos con la formulación. Y así está en el, ¿cómo se llama esto? En el Facebook, véanlo, así aparece. Es que como ahora, todos con mascarilla, nos evitamos. ¿Verdad? Ya no importa que tenga uno barbita o bigotillo, ¿verdad? Entonces, así está la formulación. Si usted quiere hacer el polish, que es muy importante, un baguette, tiene que llevar polish. Pero si no lo quiere hacer, ok. Entonces, también aquí no vamos a imponer así como que tiene que. No, puede hacerlo directo si gusta. Sin embargo, lo que le tengo que decir es que sí es necesario que lleve polish. ¿Sí? O sea, un baguette, un verdadero baguette, lo necesita. ¿Por qué? Porque le va a dar el pre-fermento, le va a dar lo que es un aroma delicioso, un sabor exquisito, le da ese buqué, dirían por ahí, ¿verdad? Que miren, solo el sentido del gusto lo va a sentir y ahí van a ver ustedes que es completamente otro rollo, ¿sí? Para aquellos que venden panes, vender un pan baguette, un pan de estos con este tipo de pan baguette, ¡ah, qué delicioso! Bueno, el polish, que es nada más y nada menos que una esponja líquida o un pre-fermento, ¿sí? Se saca de la misma formulación. En este caso, estamos diciendo que la harina dura va a llevar el 100%, sin embargo, lleva un 40% en el polish y un 60% en la receta final. ¿Qué quiere decir eso? Que sumando el polis con la receta final nos da 5 libras. Libra 8 onzas más 3 libras 8 onzas, estamos hablando de 5 libras. Así es. ¿Sí? Agua vamos a estar pesando libra 8 onzas en el polis y libra con 9.5 onzas en la receta final. Ojo. Si usted no va a hacer polish, tiene que sumar las dos y bueno, le da el total de agua que necesita en la formulación. La levadura, el polish necesita un 0.1, es una nada. ¿Por qué?
Porque el poli, ya vamos a hablar, lo va a dejar con mucho tiempo de anticipación. ¿Sí? Entonces, ya en la receta final, que es la que estamos haciendo el día de hoy, vamos a estar pesando 1.5 de levadura, o sea, onza y media. El 2% de 5 libras es 1.6, pero como le agregamos 0.10 en el polis o en el prefermento, entonces ya solo pesamos 1.6. La sal, el 2%, 1.6. Esto solo va en la receta final. Yo le pondría no tanto receta final, sino complemento. De hecho, podría llamarse complemento. Entonces, vamos a ver cómo está esto. Dicen el procedimiento, si no se mira bien, no tengan pena, no se preocupen. Esto está posteado en el Facebook. Dice que vamos a pesar correctamente todos los ingredientes, colocamos todos los ingredientes en un recipiente y mezclamos bien con una espátula durante 5 minutos. Dejamos reposar durante 15 horas en un recipiente hermético con tapadera a temperatura ambiente. Ok. Para hacer la receta final, o ya el pan final, vamos a pesar el complemento, colocamos en la olla amasadora todos los ingredientes, juntamente con el polish, mezclamos y amasamos, hasta desarrollar un 50% del gluten. ¿Qué quiere decir esto? No tiene que quedar elástico, o sea, no tiene que quedar al 100% su elasticidad. Sí va a quedar elástico, pero no al 100%. ¿Sí? Bueno, luego dice, después de esto, vamos a dejar, después de que no tiene que llegar al 50%, sacamos la masa de la olla, dividimos de la masa, dependiendo de las especies que quiera incorporar. Incluso, o sea, ¿con esto qué quiere decir? Que podemos hacer un baguette de sabores. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hacer un baguette que tenga chile pimiento, cebolla. De hecho, es que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un poco de eso. Puede ser original sin nada. Y bueno, listo. Luego dice, dejamos reposar la masa durante una hora a temperatura ambiente. Dividimos la masa en piezas de 3 onzas cada una. Y boleamos, dejamos reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente. Bueno, eso es una de reposaderas. va a haber mucho reposo, definitivamente. Se oye mal eso. No, va a haber mucho reposo. Reposo, reposo, reposo. Bueno, vamos ahí, se los voy a explicar. Es un pan final, perezoso. ¿Cómo? Es un pan perezoso. Es un pan muy perezoso. Es un pan muy económico, pero que se transmite y es bien caro por el tiempo de elaboración, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si gustan, vamos a ir explicándoles todo esto en la práctica. Definitivamente mejor en la práctica. Y vamos a pesar el día de hoy. Yo aquí tengo mi... Vamos a traer la levadura. Ay, este no es, vamos a ver. Vamos a pesar. Yo estoy haciendo 2 libras y media. Entonces, voy a pesar. A ver. Vamos a ver. 3 libras, 8 onzas. ¿Cuánto es la mitad de 3 libras, 8 onzas? Serían 48 más 8. 56. 48 más 8. 56. Dividido 2. 28. 28. Bien, esto. Estamos aquí con la matemática. 28 onzas de harina. Ok. ¿Cuánto sería de levadura entonces? Porque voy a echar la levadura con la harina.
La nueva luna sería la mitad de 1.5, ¿cuánto sería? 0.75. 0.75, muy bien. Muy bien, muy bien, ahí vamos. Vamos a agarrar y vamos a pesar 0.75. Muy bien. Tenemos entonces acá ya nuestra harina y levadura. Listo. Luego de esto, voy a pesar el agua. El agua en un recipiente. En un recipientito. Aquí vamos a ver. Vamos a pesar. ¿Cuánto sería de agua? ¿Quién me dice? Estamos hablando que son libra con 9 onzas serían 16 más 9, 25.5. 8. Libra, 8 onzas. Entonces estamos hablando de 26, serían 12. No, si es libra 8 onzas, son 24 onzas. Dividido 2. Pero 12. En libra, 9.5. Ah, sí. Serían 29.5 dividido 2. 14.75. 14.75. Vamos a ver. Muy bien. Exacto. Tenemos 1, 2 y 3. Ya solo nos falta un ingrediente. Por acá tenemos la sal. Y dice que es 1.6 dividido 2. 0.8. 0.8. 8. Ok, perfecto. Y voilà, listo. Estel, tenemos todos nuestros ingredientes. Bueno, vamos a ver si no hay dudas. Bendiciones, dicen por ahí. Muy buenos días. Marina de la Orois, mil gracias por sus enseñanzas, dicen por ahí. Muy buenos días a todo el equipo de CEDECAP, dice Lidia Díaz. CEDECAP. Sánchez, es una clase de pergamento o esponja. Es que estaban preguntando qué era el polish y ella respondió. Ah, ok, perfecto. El polish es un pergamento o una esponja líquida. Hay esponja masa. La esponja líquida generalmente se le llama al polish. El polish se vuelve masa madre cuando ya hay fermentos de mucho tiempo, pero hay que alimentar esa masa madre y hay que alimentarla a diario, cuidarla y todo eso. Bueno, nos vamos a ir. Ah, les voy a presentar a alguien. El poli. Les voy a presentar a mi polish. Hola, polish. A ver, todos, saludando al polish. Hola, polish. Hola, polish, dicen por ahí. Vean. Si ustedes pudieran sentir el aroma que percibe, está muy rica, de veras, delicioso. Bueno, vamos a ir por situaciones de tiempo, lo vamos a hacer rápido en la batidora. Pues una media revolvida ahí, dirían por ahí, va. En la batidora. ¿Por qué? Porque solo es para el 50%. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer algo. Vamos, vénganse. Vengan. Y tenemos nuestra... Tenemos aquí, de hecho hoy en la mañana estuve haciendo un poco de pan. Es el que vamos a hornear. Tenemos la sal. Y voy a, si gustan, en esto si pueden hacer pileta, echan el agua, la sal. Bueno, listo. Y vamos a integrar luego ya la harina con la levadura. Perfecto, aquí ya iba la levadura. Y bueno, vamos a darle. A mí me gusta primero hacer una integración de esto y luego vamos a
a integrar el polish, para que si no agarra solo el polish y luego ahí hay. Entonces ya venimos con el polish. Vean esto, qué bonito. Qué lindura de polish. Adiós, un polish. Aroma. Polish vaya a hacer su trabajo. Y créanme, un aroma, uy, a fermento, no levadura, a fermento. Que conste, son dos aromas muy distintos. Pero en este caso. Yo creo que no ha dicho es cuánto tiempo hay que dejar fermentar el polish. Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo se deja fermentar el polish? Les digo, ahí decía en la fórmula. Vamos a ver. Bueno, yo le dejo casi 18 horas. Aquí dice, en la fórmula dice que ya puede comprar durante 15 horas. Yo lo dejé 18 horas, de hecho. Por ahí pudiera ser hasta 24 horas, sí, pudiera ser. El aroma que da, el aroma. ¡Hala! De veras. Esa es la diferencia entre pan francés normal y un pan francés con el polish. El pan francés con polish y en esta figura es un baguette del tipo francés muy bueno. Un francés parisino. Un francés muy bueno. La mejor comida está en Francia y la mejor comida de Francia está en París. Eso. Exacto. Bueno, excelente. Te vamos a dar un minuto aquí. ¡Listo! ¡Qué rico! Huele delicioso, huele rico, de veras. Ahí don Rosendo, no me dejará mentir, huele, tiene un aroma... ¡Delicioso! ¡Delicioso! No, ¡delicioso! De veras. El polis... ¿A refrigerador ese tiempo, los 18 horas o ambiente? No, a temperatura ambiente. Si ya es por un poco más de tiempo, sí lo podemos hacer por refrigeración. Miren, si lo van a hacer a mano, le echan una masadita y bueno, listo. Vamos a poner nuestro raspador. Un raspadorcito, echamos un poco de harina aquí en la mesa. Porque como es una masa levemente suave, entonces la dejo acá. Levemente, le digo levemente porque como no está al 100% amasada, entonces se vuelve un poco pegajosa. Si le diéramos más amasado, se va quitando lo pegajoso. Cuando dicen entonces, en la panadería baguette de agua, ¿a qué se refiere? Baguette de agua, es este. ¿Por qué? Porque solo va con agua, sal y listo. Acuérdense que el pan de agua, conocido como pan de agua, es los mismos ingredientes que este baguette. Es harina, agua, sal, porque si no, no tuviera sabor, y levadura, porque si no, no creciera. Entonces, definitivamente, este es el baguette, le llaman baguette de agua, porque definitivamente, yo le diría el baguette original. Yo no le diría baguette de agua, yo le diría un baguette verdadero, porque está el tipo baguette. Por ejemplo, si usted lo va a hacer en casa, les recomiendo echarle la misma cantidad de sal de azúcar. ¿Por qué? Para que no se le vaya a quedar muy blanco en el horno. En los hornos de estufa muchas veces no calientan o no cocen de la parte de arriba. Entonces quedaría muy blanco. Entonces quedaría como un pan de agua, blancuzco. Bueno, no importa si le queda blanco. ¿Por qué? Acuérdense que esto va a ser su panito y va a volver a ir al horno. Entonces ahí puede ganar el color. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con harina integral?
podemos hacer un baguette con harina integral. Mucho ojo, a este baguette se le hacen cortes y tiene un alveolo muy grande. Entonces necesita proteína que da la harina dura para mantener su forma. Si se hace con harina integral, probablemente se cae, o sea, se desinfla, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Bueno, vamos a venir y dice que después de sacarla de lo que es la máquina, va a descansar durante un tiempo, pero yo lo voy a dejar descansando ya pesado de la forma que se va a utilizar. Vamos a hacer baguettes de 400 y 300 gramos. 400 estamos hablando de 14 onzas, 15 onzas por 15 ahí. Onzas. Vamos a ver. Un poco. 14.3, vamos a ver. El verdadero baguette, de hecho, es de 300 gramos. Yo aquí voy a hacer un baguette para sándwich, que lo voy a hacer de 400 gramos, o sea, 14 onzas, vean. Chef, ¿y en un horno de convección eléctrico? Hacemos lo que estoy haciendo yo acá, que ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer, a tratar de componerlo acá. Y bueno, listo. Lo voy a dejar de esta forma. No hay que moldear, no hay que moldearlo. Solo tratar de formarlo. Vean, estoy acá. Como si me echas un poquito de... Tengo acá un poco de harina. Entonces, lo que hago es esto. Solo lo dejo acá. Saludos desde CDCAP, Guatemala. ¡Eso! ¿Quién está allá? ¡Oscar! ¡Saludos, Oscar! Por ahí nos miramos en estos días. Creo que vamos a estar viajando a la ciudad capital y vamos a estar ahí compartiendo. Carmen Almengor dice, saludos, don Eric. Yo uso una piedra de pizza. Así dice, piedra de pizza y un recipiente con agua abajo. El baguette sale bien dorado. Ah, bueno. El recipiente con agua, ya sabe que, sí, lo habíamos dicho. Sí. Da mucho y ayuda mucho al color. Y la piedra de pizza, bueno, es una piedra refractoria. O sea, que guarda calor. Entonces, eso le ayuda, definitivamente. Y vamos a agregarle un poco de vapor. Con eso del horneo vamos a estar platicando más adelante con el horneo, porque vamos a agregarle vapor a la hora que se vaya al horno, eso es, no, ya ahorita ya pasó el verano, ahorita con la lluvia tal vez sí, pero al horno, vapor, para que pueda dar ese color característico del pan, ¿sí? De hecho, a mí me gusta que lleve bastante harinita encima, para que salga ese como rústico y todo. Bueno, y vamos a hacer unos de 300 gramos, que es te podría decir que es la pesa original de un baguette, 300 gramos. ¿Qué porcentaje de harina integral recomendaría? Mire, era lo que le decía, entre más harina integral, más bajo le va a quedar el pan. Pero le puedo recomendar de un 30 hasta un 50%. 300 gramos. Les decía, 300 es lo que un verdadero baguette está pesando hoy en día. El mejor baguette está en Guatemala. Y el mejor baguette de Guatemala está en Ciudad Capshela. ¡Eso! No, definitivamente. Este baguette, bueno, lo pongo acá.
¿Cuánto pesa esto? 16 onzas. Voy a hacer un baguette así grandote. Un baguetote. Así. Y este de 16 onzas, vean, este de 16 onzas, por ahí tenemos chile de pimiento y cebolla. ¿Se le puede poner sémola? Se le puede poner, no, sémola, bueno, sí, que se le puede, para formarlos. Pero adentro, bueno, podría ser. De hecho, hay una pizza que se llama, ¿cómo es que se llama esta? Hay una pizza que lleva sémola de maíz en el, si alguien sabe cómo se llama, tengo ahí la fórmula, que lleva sémola de maíz y muy buena. Le da otra característica. Es que le da como un crunchy. Le da un crunchy, ajá. Sí, adentro de la masa. Bueno. ¿Se puede saborizar la masa? Sí, es lo que está haciendo. Es, ¿verdad?, lo que estoy haciendo ahora, saborizándola. ¿Sí? Para no darle mucho amasado. Con algunos jalapeños. Ah, qué buenísimo. Jalapeño. Un día esto vamos a hacer ya, pero ya no un baguette, sino una masa con sabor. Vamos a echar chorizo, chile jalapeño. Yo ayer hice birria. ¿Hizo? Birria. Birria. Echarle esa salsita de birria. Ah, ¡oh! Buenísimo. Bueno, ok. Acá está, miren. Profe Eric, ahí se fue la pregunta. Se fue la pregunta, teníamos una pregunta por ahí. Profe Eric, ¿este polish funciona como el famoso piecito? ¿Cómo el famoso piecito? Ok, el piecito es otro fermento. El piecito, sí. Lo que pasa es que, mire, entre uno y otro prefermento tienen que tener cuidado. Porque el polish, yo lo entiendo de esta forma, el polish es un prefermento, en este caso, de 15, 24 horas máximo, ¿sí? 15, 24 horas máximo. El piecito es más una, como masa madre. Entonces, ya se nos complica ahí. Y si le echamos la misma cantidad, definitivamente vamos a hacer que nuestro pan sea muy ácido, ¿sí? Y en Guatemala, las personas no están acostumbrados a comer un pan ácido, a excepción de lugares como Quiché, Huehuetenango, por ahí. Ahí tenemos lugares donde hay pan con poquitos de acidez más pronunciado que lo que nosotros comemos normalmente. Entonces, el piecito es lo mismo, sin embargo. Bueno, no es lo mismo, porque son fermentaciones más grandes, ¿sí? El polish que estamos haciendo hoy es fermentación de 15, 18 o 24 horas, nada más, ¿sí? Pero sí, va en la misma línea de prefermento. ¿Alguna otra pregunta? Dice Joan Long, ¿este pan, por tener polish, dura más días suave? ¿O dura lo mismo que el pan francés? Gracias, chef. Ok. Ojo. La suavidad en un pan no se lo da ni, en este caso, el polish que lleva harina, agua y un poquitín de levadura. Entonces, eso no da suavidad. Lo que da, en algún momento, tiempo de vida, sí, pero si usted lo embolsa, por la acidez que tiene, que da el polish, el hongo o el moho no va a proliferar rápidamente. Entonces, en ese caso, sí ayuda al tiempo de vida, ¿sí? Ayuda al tiempo de vida, pero no de suavidad, sino de aparición de moho, ¿sí? En ese caso. La suavidad, si uno quiere un pan más suave, agregarle un poco de
azúcar, un poco de grasa, ya a esta formulación recomiendo de 2 al 4% si quieren hacer un tipo baguette, porque ya no sería un baguette original, sino sería un tipo baguette suave, ¿sí? De hecho, el día de ayer, estos panes, vea, este pan salió durito, ¿sí? Pero vine yo y lo dejé tapado en bolsa y todo. ¿Y qué pasa? Se vuelve suave. ¿Por qué? Porque la misma suavidad que tiene todavía dentro hace que el pan sea suave. Sin embargo, yo lo meto ahorita unos minutos al horno, unos 2-3 minutos, y se vuelve a poner de corteza dura y por dentro suavecito. ¿Cómo es lo que pasó con mi pan para la degustación? ¿Ven? Está durito, se lo voy a enseñar. Por ejemplo, de una vez me vamos a entrar. Oiga, ¿por qué? Porque lo llevé al horno. Ya ahorita está, esto está ya, ya se me está antojando esto. Ahí vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a quitar esto. Dice, estoy trabajando mi baguette en usted, pero mi pasta está un poco seca. Tendría que echarle más agua, ¿hay algún problema? Ok, seguramente me quedó seca la masa porque la hizo directa. Entonces, el polish, estoy trabajando lo mismo con usted, pero mi pasta está un poco seca. Tendría que echarle agua, ¿hay algún problema? Sí, échenle un poco de agua. El polish va a dar un poco más de suavidad, se vuelve la masa un poco más suave. ¿Sí? Al contrario de que si lo hace con directo. ¿Sí? Bueno, estamos listos, vean. Esto lo vamos a dejar fermentar por una hora. ¿Se puede hacer francés con esa masa? Sí se puede. Ahora es que sí se puede. Sí se puede. Aquí se puede hacer de todo con esta. ¿Sí? Entonces vamos a fermentar. Vamos a la fermentación y miren, póngale cámara rápida para que se fermente. Tendría que mi cámara de fermentación es súper rápida, miren, ya de hecho tengo estas, ya están bien fermentadas, bien fermentadas, y voy a formar ahora el baguette. Que conste, hay muchos procesos. El proceso que hoy estoy dando yo es uno bastante fácil y que da buenos resultados. ¿Sí? Muy apegado al proceso original del baguette francés. Entonces, ojo con eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir. Solo voy a traer algo. Permítanme. Chef, ¿hay algún problema con el uso de mejorante para la masa? Con el uso de mejorante. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Puede usar mejorante como puede no usar. Para este tipo de pan yo no estoy usando mejorante. Estoy utilizando harina virgen de cobre honda. Y me queda muy bien. ¿Sí? Si usted quiere que el pan infle más, así muy inflado, usted puede echar mejorante porque va a ayudar a que él crezca así bastante grandote
pero va a estar lleno de aire en algún momento, ¿verdad? Pero sí, sí, no, no hay, como la palabra lo dice, mejorando, o sea, va a mejorarla más. En el caso de que le estamos agregando polish o una esponja, digamos, esto viene a sustituir el mejorar. Si no le agrega polish, no pudiera ser un poco de mejorar. Dice que qué se refiere con directo. Que no hago el prefermento, ¿sí? Cuando digo que un proceso directo es que no hice el prefermento el día de ayer, sino que de una vez hoy estoy pesando todo y lo estoy haciendo directo, ¿sí? Pero en mi proceso no es directo. ¿Por qué? Porque yo ya ayer había hecho un prefermento de 18 horas. Bueno, fíjense que hay un proceso muy bonito que se hace con mantas. Bueno, yo de veras no conseguí mantas, pero tengo unas toallas acá, tipo manta. Están limpiecísimas. Fueron lo que sé para el día yo de ayer. Pero no usted. ¿Perdón? Pero no las usó usted para... Ah, no, no, yo no las usé para secarme ni nada. No, las usé para hacer los panes que tienen aquí atrás, ahí. Exacto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, vamos a agregar un poco de harina en la mesa, no mucha, o sea, solo es espolvorear. ¿Sí? Voy a agarrar mi masa. En algún momento se va a desgasificar un poco, pero no la quiero desgasificar al 100%. Entonces, ya le di vuelta, la parte de arriba, la parte que tenía aquí arriba, es la que quedó abajo, y la parte de abajo quedó arriba. Entonces voy a venir y voy a hacer esto. Miren. ¿Cuánta grasa se le puede agregar para la suavidad en esa formulación? De un 2 a un 4%. La misma cantidad de sal les comentaba, ¿verdad? Vean. Y listo. Sí, por ahí algunos vienen y todavía hacen esto. Y ahí formamos la barra. ¿Sí? A mí me gusta ya, en este momento, agregarle harina. Y vamos a ir del centro hacia afuera. ¿Sí? Del centro hacia afuera. Vean esto. Excelente. Aquí está el remate. Lo dejo ahí, no lo voy a manejar más, porque si no, se me... Y ahora voy a venir aquí donde tengo mi manta, y voy a agregar un poco de harina, y voy a colocar mi unidad acá, casi tiene lo que tiene la lata, miren, y vean, la voy a colocar acá, con... el remate hacia arriba, ¿sí? Por favor, con el remate hacia arriba, aquí está el remate, y la voy a dejar acá, ahí voy a pegar la otra. Repito, voy a hacer un segundo proceso. Bueno, voy a venir, agarro mi masa, lo doblo, aprieto nada más la parte donde sellé, vuelvo a doblar y vuelvo a apretar la parte donde sellé. Vean, se forman burbujas de aire que al reventarse sacan un aroma muy bonito, muy rico. Y acá, ¿sí? Entonces voy a venir. En este caso aquí no lo sellé.
No importa, lo estoy haciendo para que ustedes vean que no importa. ¿Vean? ¿Cómo cuánto mide? Mide aproximadamente 20, 40, 42, 45 centímetros. ¿Cómo saben que mide 45? Porque cada brazada mía, digamos, es de 21, 22 centímetros. Entonces, ahora lo dejo con un largo de 40, 50 centímetros, aproximadamente. Esta quedó un poquito más, no, casi igual. ¿Vean? Y vuelvo a hacer esta aquí. Y voy a hacer la más pequeña, la de 300 gramos. ¿Sí? Esta sale del mismo largo, solo que más delgada, porque sirve para los baguettes más delgaditos, los veros baguettes. ¿Vean? Y esto lo voy a fermentar durante aproximadamente una media hora, 45 minutos. Y lo voy a dejar de esta forma. Lo que ya no le eché a esto fue un poco de harina. Aquí está, ya le eché harina. Siempre con el remate hacia arriba. Vean, aquí está. Entonces ya aquí lo voy a tapar, de hecho. Que se duerma. Puro bebé. Son mis bebés hoy. Acá. Que si ese pan es el que se hornea en latas onduladas. Es el pan, es el que se hornea en latas acanaladas, exacto. Esto lo voy a dejar reposar en cámara de fermentación, lo voy a meter un rato. Y voy a traer mi... Ahorita les voy a presentar la lata acanalada. Iguala, ya tenemos el baguette listo. Estos son los dos que hice y los estoy haciendo para que no veamos, digamos, no tengamos mucho tiempo muerto. Allá ya se fue y después de la hora en masa formo y lo que acabo de hacer porque ya nuestra masa está gordota y llena de aire y... Después, ya deformado, lo dejo en la manta o así como está este, que este lo hice yo sin manta, lo hice así rapidito, y lo dejo también boca abajo, diríamos, porque aquí está el remate y aquí está el remate, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vengo yo ahora y simple y sencillamente le di vuelta ya y lo voy a colocar. Como este ya está bastante grande, ya no lo voy a pasar a la lata canelada porque ya está muy grande. Se tienen que pasar a media soltura. Y este igualmente, acá está. Miren, solo lo voy a pasar un poco más de harina. Y vean esto, qué chulada. Ya está listo para irse al horno. Vean. Ya solo calentar nuestro horno a 220 o 230 grados centígrados. Vean esto, qué chulado. ¿Vieron cómo aguantó ahorita que
que le estoy echando, que le di vuelta, no se bajó, quedó bien, bien rectecito. Ok, si no tiene mucha harina, podrían echarle un poco de harina, sí pueden echarle, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, me gusta cómo queda de esta forma. Me gusta con harina, me gusta, me encanta que salga enharinado. Este, como les decía, es el mismo largo, solo que este es más gordito para tipo sándwich o un submarino. Y este es más que todo para estos palitos de algún pesto o algún... Simple y sencillamente se puede comer hasta con... aceite de oliva, nada más. Aceite de oliva, unos granitos de sal y miren, esto queda súper. Que si no se bajan cuando los quita de la toalla. ¿Cómo? Que si no se bajan cuando los mueve del... Ah, no, eso lo vamos a ver ahorita. Tenemos que... No, no se baja, no se baja. La verdad es que no se baja. Si los cortes se le hacen ya fermentados o al inicio de la fermentación. No, ahorita ya esto... Ya llevó aproximadamente, ¿a qué hora se empezó el curso? A las 10. A las 10, como se fue como a las 9 y media, estaba yo haciendo, terminando de hacer el proceso que acabo de hacer con nosotros. Y ya lleva una hora, 9 y media, 10 y media, como hora, sí, como una hora de fermentación. Entonces ya está, lo voy a meter a hornear, ¿sí? Y ahorita voy a hacer el corte. Tenía mi gilet por ahí. ¿Dónde dejé? Ahí sí. Por acá. Ahí está. Ok, no, Michael. Tengo el gilet. Miren. Sí, disculpen, pero es que así lo llaman todos. ¿Sí? Listo, aquí lo que tengo que hacer son cortes. Nunca se ataca un pan con la hoja de corte recto, así. No, se trata con inclinación acá, acá y acá. Pero ustedes pueden ver acá, a la hora de aquí, yo lo voy a atacar acá, miren. Aparte de la inclinación, que está un poco curvo el gilet. Entonces voy a hacer 1, 2, 3. Pudiera ser solo 1. Pudiera ser 5. Pudiera ser 7. Pudiera ser 9. Siempre números impares, por favor. No se podría decir que es una ley, porque si yo lo hago con 6, que nadie le va a decir nada. Pero se ve mejor siempre... Y es más como técnico con números impares. Entonces voy a venir y agarro y voy a hacer 3 o 5. A veces se le va. A veces de verdad se le va uno y quiere hacer 5. ¿Y qué si le quedó un pedazo todavía? Y de plano tiene que hacer el sexto ahí, ¿verdad? Esperamos que vamos a hacer en el caso del día de hoy 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vean? ¿Sí? Atacamos al baguette de forma acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre acá, no así. Acá, ¿sí? En un ángulo de 45 grados. Un ángulo de 45 grados, exacto. 1, 2, 3. Excelente. Y vean, ahí está, nada más. ¿Para qué se le hace el corte? O como dirían los franceses, la greña, ¿sí? Para que pueda de aquí greñarse, o sea, que quede ese reventado de este corte.
Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Se va a ir al horno 230 grados centígrados. Todavía le falta. Lo vamos a dejar un rato acá. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios, algunos saludos y listo. ¿Hay algunas dudas? Pregúnteme, de veras, pregúnteme si hay dudas. Voy a sacar de la masa, lo tengo acá, y ese es para hacerlo un poco más rápido, un poco más veloz. Y no desgasificar la masa. Lo que hice yo hoy fue, lo saqué de la masa, pum, en masa, y aquí estuvimos platicando unos 5, 10 minutos, 15, y mucho. Luego dividí de una vez en las piezas que iba a formar. Hice de 400 gramos o 300 gramos, aproximadamente de 10 y 14 onzas. Y luego, ya reposé otra vez, ya formado, durante una hora a hora y media, y ya luego vengo, lo saco, le hago el corte. Mire qué bonito, qué, y que quede recto, por favor. Y ya se va a ir al horno, y ya se va a ir al horno, y listo. Bueno, vamos a ver. Gracias, Chef, por sus enseñanzas, dice. Excelente clase, gracias, Chef, dice. Bueno, ahí estamos. Ahorita le vamos a dar vuelta a los que acabamos de llevar. Le vamos a dar vuelta, pero a media soltura. Yo digo que vamos a hornear esto y hasta después le vamos a dar vuelta y van a ver que no pasa nada. No se baja. Hay que agarrarlo con amor. Tampoco lo voy a agarrar así, ¿verdad? Porque si no así, definitivamente se baja. Pero no, hay que agarrarlo con amorcito, con bien ahí, con bastante delicadeza. ¿Qué harina está usando, chef? Ustedes ven que solo me agacho y a sacar harina, les cuento. Esta es la harina que tengo yo ahí abajito y que es la que estoy utilizando el día de hoy. Está de venta en CDCAP, tienda CDCAP, zona 9, tienda Express de Molino Excelsior, Molinos Modernos, acá en Quetzaltenango, zona 3 de Quetzaltenango, en Molino Modernos, acá en Quetzaltenango, y allá en la zona 12, en Molinos Modernos, en la ciudad capital. Y de venta con todos sus distribuidores, que también ellos la tienen, Virgen de Covadonga o Sol Dura. Cualquiera de las dos son muy buenas, son muy, muy, muy buenas. Excelentísima clase, dice, gracias. Falta algo muy importante, y es... la degustación. La degustación, la degustación. No, es el horneo, ojo con el horneo. Tenemos que agregarle vapor. Temperatura 230 para que salga con una crocancia deliciosa, así que gruña el pan, ¿sí? Y algo muy importante, vapor, vapor, temperatura y el tiempo. Por ahí lo dejan 18, 20 minutos. Yo lo dejo nada más 15 porque estoy en Quetzaltenango. Y si le doy los 18, sí va a salir bien rico en ese momento. Pero después me lo voy a querer comer y va a estar muy durito. Porque acá en Quetzaltenango se endurece el pan más rápido. Por la resequedad que hay en el ambiente. ¿Sí? Puede haber calor, pero es un calor seco. No es como en la capital o en la costa sur, donde hay un calor más húmedo, ¿verdad? Entonces, no se secan los panes. Sin embargo, acá sí se secan. Entonces, ojo, nos vamos al horneo. ¿Cuánto lleva nuestro horno? ¿Húmedo? 175.
Bueno, faltan todavía 25, 35 grados centígrados. Y mientras tanto, nos vamos a algo. Precio de la harina virgen de Covadonga. David, bueno, David, dice precio de la harina virgen de Covadonga. Bueno, tal vez le vamos a decir a Cristian, Cristian, que nos eche un mensajito ahí, qué precio tiene la harina virgen de Covadonga y la sol dura acá en Quetzaltenango. Y bueno, vamos a saludar ahí a Edgar Alexander Mazariego Juárez, que está allá en la ciudad capital. Saludos, brother. Eso, un fuerte abrazo ahí para toda la familia. Mi hermano. Mi hermano, definitivamente, que Dios te bendiga. Y bueno, ahí estamos. Saludos ahí a todos. Y hacer este pan baguette es delicioso. Miren, ahorita me voy a degustar este mi panito delicioso. La degustación para que ustedes vean que sí está rico el pan. Así. Bueno. Saludos para Rosario Barrientos. ¿Se usa ventilador, chef? Sí, se usa ventilador. En el horno de convección, sí, es necesario, porque si no la cámara es muy grande y usted la va a poner en medio y la cocción no va a ser pareja. El ventilador es para eso. Definitivamente la harina que tiene, muchas veces la tira, hay que limpiar siempre los hornos al final del día para barrer toda la harina que pueda tener. ¿Por qué? Porque esto la voy a meter así, miren, y toda esta harinita, definitivamente son partículas que las va a volar el horno. ¿Alguna otra pregunta? Telma Paredes, ¿de dónde? Desde zona 18. Telma, bendiciones para usted. Leticia Silvestre dice, también, palmas ahí. Claudia Carolina dice, ¿por qué se fermenta en manta y no sobre la lata? Se puede hacer de las dos formas. Cuando se hace en manta, fermenta más rápido. Y sale con una textura, con una característica más redondita. Y le queda la textura también. La textura también, por ejemplo, en el caso de la manta, le quedan como esos poritos y todo, ayuda a que se adhiera más la harina también y todo. Esta la hice yo en lata. Esta no usé manta. Y aquí está, miren. O sea que no hay ningún problema. No hay ningún problema si lo hace en manta o en lata. No hay ningún problema. Para hornear en horno de leña, ¿cómo me aconseja? Buenos días y bendiciones. Ok, para hornear en horno de leña, definitivamente algo muy importante es el vapor, le decía. Como el horno de leña es muy grande, acá lo que vamos a hacer es, ya no se va a enharinar, al contrario. Yo lo enharinaba en ese caso, pero si es horno de leña, lo voy a poner sobre la lata acanalada, y le voy a rociar, antes de irse al horno, agua, agüita, agua nada más encima de la unidad, suficiente agua, y lo meto. Entonces ahí va a crear vapor en el pan, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ahí ya me mojé todo. Bueno, ojo con eso, ¿sí? Chao, me puede congelar ya formado el baguette. Saludos, Oscarito, bendiciones. Saludos, Oscarito, igualmente bendiciones para usted. Y le cuento. De que se puede, pero yo lo haría antes del fermento, que no fermente. O sea, lo congelo antes de la fermentación final. Entonces, ya cuando lo saque, ya lo pongo a temperatura ambiente y lo meto a cámara de fermentación o a un lugar calentito donde pueda fermentar. ¿Sí? Porque si lo va a hacer ya fermentado, probablemente no va a aguantar y se puede caer. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ojo. Si usted tiene un horno de convección que no tiene
ojo, que no tiene vapor, vamos a hacer lo siguiente. Un guacalito con agua, exacto, va a venir usted, le va a echar agua, va a meter, pero el agua aquí, va a meter una lata desde que empieza a prender el horno, una lata, normal, abajo. Entonces ya cuando llegue a 210, 220 grados, va a venir usted, va a meter va a cortar y va a meter sus unidades y el poquito de agua se lo va a tirar a la lata. Ya mojé mi mouse. Vamos, el poquito de agua se lo va a tirar a la lata que está caliente, caliente, y eso va a generar el vapor. Va a empezar a generar un vapor que es simulando lo que los hornos de convección profesionales tienen. Que cuando uno cierra la lata y ha metido el baguette, apacha un botoncito y lo que hace es que tiene una manguerita que dispara un chorrito de agua hacia las hélices. Y lo que hace las hélices, como está bien caliente, es evaporar y ese vapor lo va a generar dentro del horno, ¿sí? Vapor de 5 o 7 segundos, suficiente, 5, diría yo, no mucho. Y aquí es un poquito de agua. Dependiendo del horno, tendría que ver la cantidad de agua. Lo tira a la lata que está caliente y comienza a generar ese vapor que le digo yo que va a ayudar mucho al banquero. Y ahí ya saben, ahorita compañero Homero va a hacer el proceso porque nuestro horno acá todavía no está la conexión del agua, entonces vamos a hacer el proceso de la agüita. Ya tenemos una lata abajo y bueno, listo. Le vamos a dar eso. ¿Qué si se barniza? No, bueno, si quiere barnizarlo, se puede. Pero entonces ya no lo enharina y lo tiene que barnizar antes de cuando ya se fermenta, cuando ya se forma y ya lo fermentamos. Ahí se barniza. También porque ya así grande, si lo barniza, se le puede caer. Ojo, podría ser que sí funcione. Lo barniza y lo tiene que dejar secar antes de hacer el corte. Porque si está húmeda la corteza, a la hora que usted pasa la cuchilla, entonces se le va a trabar ahí y se va a greñar así más feo y se le va a bajar y todo eso. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. También preguntaban si se puede congelar. Como decíamos, se puede congelar en la primera, digamos, cuando se forma, no cuando ya esté fermentado, cuando se forma. Y si va a hacer ese proceso, le tiene que subir un poquito, tal vez un 1 o 1.5% de levadura, porque las levaduras mueren en el proceso de congelación. ¿Se podría lanzar el agua con atomizador para evitar quemaduras? Bueno, no hay así como que me voy a quemar a la hora de tirar el agüita, ¿no? Pero sí, pudiera ser con... Lo que pasa con el atomizador, que las partículas son más pequeñas y evaporan más rápido. A cambio, lo que yo quiero hacer aquí es que a la hora de tirar la lata, acuérdense que ahí no va a salpicar, y si salpica va a ser vapor. No, ahí, así es, no hay pierde, digamos. Hasta lo puede hacer despacito así, y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí, pudiera ser con atomizador también. Pero lo que quiero es crear el vapor y cerrar rápido. Con el atomizador y está la puerta abierta. Entonces todo el vapor va saliendo, ¿verdad? Entonces sí, tendría que cerrar. Temperatura de horno, 210-220 grados centígrados. Vamos a colocar esto. Lo vamos a meter al horno porque quiero que ustedes vean cómo sale. Y le vamos a colocar 15 minutos, le vamos a colocar 15 para ver cómo va. Temperatura de horno 220, 210,
a bien, 230 algunos, dependiendo qué tan potente esté el horno. ¿Qué más? El agua y la lata deben estar calientes. No, el agua no, la lata sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el agua está caliente, entonces no hay evaporación. ¿Y si, ¿vapor? ¿Y si se va a quemar? ¿Ah? ¿Y si se va a quemar cuando la ves? Y ahí sí se va a quemar, porque el agua va caliente. Pero si el agua está fría, no hay ningún problema. Ahí está, esa es el que hace el horno. Le damos una. A ver, véngase, síganme, venga. Vamos a darle otro. Ahorita acaba de irse nuestro pan. Vean, acá está el pan. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es esto, vean. El agua, entonces en algún momento, listo, solo agrega agua y listo, ahí no hay ningún problema. De hecho, cayó en la lata y se va esparciendo y eso va a generar el vapor. Vean cómo va creciendo ese vapor, se va redondeando, eso es lo que hace que primero vaya así con la boca hacia abajo y después con la boca hacia arriba, hace el redondito sin la lata acanalada. Entonces, queda eso nítido, bonito, delicioso. Y bueno, pues vamos de regreso. Y todo esto que hemos hecho para sacar estos deliciosos. Vean esto. ¿Sí? Rico, el greñado. Miren, el greñado que está acá. No, el greñudo. No, el greñudo. Es el greñado. Y miren, ya tengo aquí mis. Mis canastitos. Pues los voy a llevar hoy en mi canasto. De pan. De panito. ¿Qué le faltaba a este? Aceite de oliva. ¡Ah, aceite de oliva! Es cierto. Un poco de mostaza campero. ¡Mira! Vea, porque la degustación se viene. Un poquito de salsa, de aceite de oliva. ¿Sí? Unos granitos de sal. Pimienta, ufa. Cuidado con la sal para los que están malos de la presión. Y aquí, un poco de pimienta recién molida. Y delicioso. Vamos a... Miren esto. Cómo sufre. Pero ustedes miren lo que tengo que hacer. Voy a traer un cuchillo porque les voy a compartir aquí a los compañeros. ¿Sí? Ah, qué rico. Miren el alvéolo, todo delicioso de este pan. Qué bueno. Se lo va a acabar él solito. Sí, ¿no? Mejor les damos otro a ustedes. Hacemos el que va a salir.
muy delicioso. ¿No? Usted se hace un pan como a mí me gusta mucho los sándwiches. Ya nos dimos cuenta. Gracias a Dios, toda mi niñez eran panitos con jamón, en la panadería de la familia, siempre había francesas. Pero completamente distinto. A mí me gusta hacer panes con jamón, panes con frijoles, panes con pollo, con francés normal. Oiga, es distinto hacerse un pan con este pan. El aroma, el sabor que tiene, hasta la forma de masticar, es más rico. O sea, la sensación es más deliciosa, veras. Se los recomiendo. Yo, por ejemplo, es un pan que no lo venden en cualquier panadería. Y bueno, te lo recomiendo, háganlo. Buenísimo. Ok, dice, excelente clase, dice Victalina Vázquez, Leticia Silvestre también, Alejandro Roel, José Benavides. Ahorita va a salir el pan, para que vean cómo sale, y cuando uno lo saca, todavía empieza a tronar. Empieza a tronar sin que uno lo apache. Ahí va a ver. Tronando es mi Claudia estómago. Carolina dice, Chef Eric, perdone la molestia, ¿puede repetir la temperatura del horno para precalentar o para hornear? Gracias. El horno tiene que estar 210 grados centígrados. 210 grados centígrados cuando usted meta los baguettes. Ojo, el precalentado va a depender a cuánto tiempo llega este horno a esa temperatura. Pueden ser 15 minutos, pueden ser 20, pudiera ser media hora, que ya sería mucho, pero bueno, si no llega a 210 grados centígrados, el baguette va a salir muy duro si lo mete a una temperatura muy baja y no va a agarrar el color. ¿Por qué? Porque no lleva azúcar. No es ojo con eso. Leti, Elena Sánchez dice 100 puntos. Leti Sánchez, temperatura de horno, gracias, dice. Ok, ya habíamos dicho 210, 220 grados. Al ponerle sémola, ¿en qué momento y cómo se aplica? José Benavides. Puede ponerle sémola como, digamos, lo lustra y después lo pasa, en vez de la harina, lo pasa en sémola y queda muy rico también. Pudiera ponerle sémola adentro del pan, también, o sea, revuelto para que le dé un crocante a la hora de masticar. Pues yo se lo pondría por afuera. Lustro y lo paso en sémola. Y listo. Excelente. Muchas gracias, chef, por el dato para generar vapor. No, hombre, ahí estamos. Chef, ¿será que es similar al pan de Charlie? De Los Ángeles, de Charlie. ¿De Los Ángeles? ¿O el de Charlie Brown? Bueno. Chaplin. Charlie. Pudiera ser. Primero quiero ver cuál es el de Charlie. Y pero no le puedo contestar ahí porque no sé a cuál se refiere de Charlie. La lata está colocada de forma invertida, sí, para que no, quiera o no, a la hora del agua, a veces se oxidan o se arruinan. Entonces mejor que sea del lado invertido que del lado de la bola, seguir usando. Entonces, por eso lo puse del lado invertido. Gracias por el tour virtual a su horno. Sí, la verdad es que sí, casi no lo enseñamos, pero ahí está, es que si no me le dan lujo. Sí. Es mentira. Por la situación de ir y venir y todo eso. Entonces, bueno. Che, ¿cuántas veces hay que poner vapor durante el horno? Solo una, porfa. En los primeros segundos del horneo. Solo una. ¿Se puede hacer con harina integral? Sí, se puede hacer de un 30% hasta un 40-50%, pero cada vez es la probabilidad que quede, que se baje, que quede así bajito, pero sí se puede.
ese no es el del pesto que usaron ayer en la capital, parecido el pesto que hice para hacer este. Mire, este es un aceite de oliva, perejil, ajo y sal no quiero. Te lo pongo, lo meto al horno, lo saco y lo degusto. Oiga. Qué rico. ¿Oyeron o no? ¿Te oye? Yo digo que sí. ¿Usted lo oyó? Sí. Entonces sí lo captó. Delicioso, mire. Dale. No nos va a dejar nada. Bueno, muy, muy, muy bueno. Ok. Todo por lo del pesto que hicieron, entonces les tengo que dar una demostración ahí de cómo se. Bueno, gracias a todo el equipo por hacer posible estos cursos. No, hombre, gracias a ustedes por estar presente. Con solo ven ya me dio hambre. No, hombre, hay que hacer el pan baguette, belleza de pan y sabor único. Bueno, solo les enseño el pan cómo sale y vamos a ir terminando el curso. 3 minutos por ahí, basta. Me comeré algo por aquí para que no se me. Muy bien, Rosita Torres. Ana María Sánchez dice, qué envidia, dice, ya me dio hambre. No, pero no es de envidia, es de hacerlo y listo. Ustedes pueden hacer sus panitos y queda eso delicioso. Normita Vélez, con unas lascas de pierna. Son ideas. Piernita horneada, mire, ya me antojó. Muy bien, Normita Vélez, muy bien, 100 puntos, estrellita en la frente por ese comentario. Y uno sufriendo, dice, ya me dio hambre, dice José Benavides. Juan Uz, Vitalina, Jorge Pau, dice, de Mataquespildo, Jalapa, panadería El Trigalito, bendiciones. El Trigalito, panadería El Mejor Pan, eso, porque está hecho con harinas de molino moderno. Muy bien, Jorge Pau. ¿Qué más dice aquí Telma Paredes? Chavali, ¿cómo se prepara un baguette integral? Yo lo haría con el 30% de integral. No, no es un pan muy, muy integral, pero para que quede la forma, quedaría eso, con eso. El 30% le quito 30 de harina y le pongo 30 de harina integral. Y listo, el proceso todo es el mismo. No hay panadero flaco, dice. Julio, ¿qué me quiso haber dicho? ¿Qué me quiso haber dicho? Muy bien, Sergio Ruedas también. Rosario Barrientos, Elena Sánchez. Dicen que hay que desconfiar de los chefs y los panaderos. Y los pasteleros que son flaquitos, la verdad. Qué desconfiado, porque por algo. Es broma, son mentiras, acá hay muchos panaderos y pasteleros y chef que son flaquitos. Muy bien. María del Carmen, Chaval, dice, baguette con frijoles, volteados y queso. Delis. Ah, delis. Miren. Ahí a mi hijo también le gusta, él disfruta mejor un pan con frijol que un pan con pollo o con jamones, feliz con los frijolitos. Muchas gracias, chef, como siempre, la excelencia es su característica. Muchas gracias, que Dios lo bendiga por compartir su secreto. Lupita, bendiciones igualmente. Blanqui Juárez, saludos de Shela, Wendy Morillo, el polis, ¿cuáles son los ingredientes? Gracias. Está en la formulación, pero el polis, como cualquier fermento, normalmente lleva solo 3 ingredientes. Agua, harina y un tantito de levadura, dependiendo el tiempo. ¿Sí? Dependiendo el tiempo. Voy a preparar acá porque ya viene el pan que me está saliendo. ¿Otro? Muy bien. Vamos a sacar. Pero mismo antes, vamos a sacar ya el pan. Buenísimo, buenísimo, de veras. Van a ver ustedes
Pau. Y listo, vamos. Ya está llorando nuestro horno, que ya sale el panito baguette. Y bueno, dice el polis, dice cuáles son los ingredientes, ya los habíamos dicho. Saludos, Chava Chelena Sánchez, bendiciones, éxitos en sus labores diarias. Ok, vean esto. Qué hermosura de pan, y como salen en algunos tutoriales en YouTube, he visto que a veces quieren hacer esto y se queman. Ay, qué dicen todos. Pero miren, qué bonito, qué bonito. Un greñado muy bonito. Esto lo haría más si no estuviera la greña que le hemos hecho. Esa greña, y oiga. Se ha quemado. Esto está... ¡Hala, qué rico! Nada como un pan caliente. Deme 2 segundos. Ahorita lo voy a... ¿Te gusta? No se va, este no se quiere dejar. Oiga. Deliciosísimo. Qué rico. Se va a empachar. Tostadito. Crunchy. Crunch. Crujiente. Tierno. Jugoso y crujiente. Y de aquí. Oh, deli. Nada, nada como pan caliente, de veras. A mí me encanta. Este tipo de pan. El pan dulce no mucho caliente, pero este sí. Nuevamente así, ¿eh? Aceite de oliva, baguette recién horneado. Qué delicioso, de verdad. Bueno, para mí fue un gusto el poderles haber pedido esta receta. Un baguette delicioso. Para aquellos que tienen clientes, que tienen comedores o food trucks o carretas de panes con algo, muy buena alternativa. Miren, delicioso, muy rico el aroma. Y van a ver que sus clientes les van a consumir. Si su cliente de comida que hace refacciones vende más, usted le va a vender más a él. Entonces, ojo con eso. Una buena forma de vender. Incluso este pan no es popular, es especial. Mucho más barato que un pan francés, pero más caro. Mucho, mucho más caro que el pan francés. Entonces se gana más con este tipo de panes. Que Dios me lo bendiga. Ya saben, siempre, siempre que vayan a comprar harina, premezclas de Molinos Modernos. Virgen de Covadonga, El Sol Dura, Gallo Azul, León, Pozo Blanco. Hay alguna harina para pizza, especialmente para pizza. Y bueno, una infinidad de premezclas. Premezclas de Molinos Modernos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Y nos estaremos viendo el próximo martes. Bueno, el próximo miércoles o el próximo martes en la ciudad capital. Miércoles tienen una cita con Sedecap Quetzaltenango. Que Dios me los bendiga. Y un gustazazazo poderlos haber llevado esta receta. Y ya saben, Molinos Modernos, las mejores harinas de todo el mundo mundial. Que Dios me lo bendiga. Feliz tarde.